Entonces, ¿cómo definiría al expresidente Néstor Kirchner, caballero? Y ese filósofo de la política, creo que de los mayores filósofos de la política. Recién dijo que esperó mucho tiempo para que aparezca. Muchísimo, pero muchísimo, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo. Desde muy joven. Todas las noches viene acá a rezar por el expresidente y bueno, vemos que siente algo muy importante hacia él, ¿no? Vengo a pedir para que la estructura política no descaiga, que tengan salud, todo lo que componen los presidentes de Latinoamérica que han estado con Néstor Kirchner, con la señora presidenta. Y para ahí adelante se va todo en conjunto para adelante. Y hay que cuidar mucho los pozos de la sociedad. Que es lo más difícil que hay. ¿Qué siente cada vez que viene acá a rezar y ve al expresidente en las fotos? Siento una gran satisfacción. Siento una grandeza por eso. Y estoy orgulloso de tener en Latinoamérica todo, ahora un presidente que ha escogido, el presidente Kirchner, como de Brasil, como Lula, como Chávez, mencionó. Como ¿no? Chávez, como todos los presidentes de Latinoamérica. Uh-huh. Pero el que llevaba la punta de todo eso era el presidente. Muchos se preguntan, muchos turistas pasan por acá y dicen, ¿a quién le reza el señor que está ahí frente a la foto de Néstor, no? Y yo le rezo a Néstor, le rezo a Chávez, le rezo a Lula, le rezo a Evo, le rezo al presidente Santos de Paraguay. Le rezo a la madre de Plaza de Mayo, le rezo a Kirchner, a la señora, porque para mí es la calificación que tiene. No la pueden, a esas dos personas no pueden calificar por su gran dimensión, no pueden calificar. Uh-huh.